3, 2, 1. ¡Ay, qué tal, familia! Bienvenidas a otro nuevo super capítulo. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Espero que te encuentres de maravilla. Espero que te encuentres supremamente bien. Y antes de empezar la rutina, sacúdete todo lo negativo. Sacúdete todo. Hacía días que no nos sacudíamos. Lo malo, lo negativo, la crítica, la depresión, la angustia. Quítate todo eso. Quítate todo eso porque empezamos con la mejor actitud, con la mejor energía en esta nueva rutina. ¿Ok? 1, empezamos calentando. 2, vamos. 3, muy bien. 4, excelente. 5, muy bien. 6, excelente. 7, muy bien. 8, muy bien. 9, empezamos calentando. 10, vamos. 11, 12, muy bien. 12, 14, me había saltado ahorita el 13, así que 15, 16, 17. 18, 19, 20. Ahora toco tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ojo, las personas. Un trote. Trote le he puesto. Las personas que no puedan hacer este salto. Adrián, no puedo porque me duele en la rodilla. No saltes, bebé. Simplemente hago esto. Simplemente no hago esto. No hago esto. Simplemente toco, 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 toco. Listo. Vaya, como decimos acá, búsquenle la comba al palo. ¿Ok? Mire usted cómo es la forma que mejor se adapta. Están trotando en el puesto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 10 más, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora hacia un ladito. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, uy, ay, ay, date la vueltica, date la vueltica, yo miro. ¡Ay, qué belleza! ¡Dios mío! Personas que necesiten más calentamiento se van a hacer 3 a 5 minutos de un trote en el puesto o 3 a 5 minutos de jumping jacks o saltar la cuerda o montar en bicicleta, spinning, la banda caminadora, la actividad que a usted le guste para hacer calentamiento. Los demás, vamos a empezar ya. Primer ejercicio. Ah, bueno, ¿qué nos toca hoy? Yo sí saludé al principio bien, sí me presenté. No importa, o sea, no le importa quién soy yo. Ay, ya no me interesa quién sos vos, a mí me interesa la rutina. Y entre menos hables, mejor. Sí, entonces llegaron al lugar equivocado. Bueno, primer ejercicio, pies ancho de los hombros, pies totalmente apoyados, puntas ligeramente hacia los diagonales. Lo que hago es que con el peso bajo, llevo el peso hacia atrás y elevo, pero cuando elevo, empujo desde la cadera, bajo, empujo desde la cadera, bajo, empujo desde la cadera. Listo, para que acabamos de activar glúteos, que es el grupo muscular que vamos a trabajar en el capítulo de hoy. Empieza con 15 repeticiones en 3, 2, 1, ya, vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me tocó subirle un poquito de luz a la cámara que ya había pasado una nube y nos tapó la luz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3 talones apoyados. 4, 5. Muy bien. ¿Hasta dónde subo con el peso? Más o menos a la altura del mentón. ¿Listo? 10. 9, 8, estamos acabando de activar cadera y glúteos. Glúteos es un grupo muscular que la mayoría de mujeres dicen, Adrián, necesito mejorar glúteos. Y no solamente en tamaño. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, empujo, cadera, empujo, cadera, empujo, cadera. 8, 9, 10, 11, 12, muy bien, 13, 14, 15, no solamente en tamaño,
Porque muchas veces, ahorita las vi, cuando dieron la vueltica, me hacían unos glúteos con buen tamaño. Pero no solamente buen tamaño, buena forma, que sean estéticos, que se notan, no estén caídos, que tengan no tanta celulitis, no tanta acumulación de grasita, que la celulitis moderada no tiene nada de malo. Ahorita hablamos de eso. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Empujo duro de la cadera. 6. Empujo de la cadera. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rutina para glúteos, que como les mencioné ahorita, es un grupo muscular que la mayoría de mujeres usan. Siempre buscan pierna, glúteo, abdomen. Pierna, glúteo, abdomen, aunque en ese canal tenemos para todos los grupos musculares, hoy que nos toca, nalguita. ¿Ok? Vamos a hacer la última. 3, 2, 1. Última de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ahorita no mencioné algo. Adrián, no tengo mancuerna. No tengo mancuerna. No me valo por eso. Tarrito con arena. Y llego y pa, el tarrito con agua, con arena. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas? Excelente, muy bien. Bueno, seguimos. ¿Sabe qué? Aprovechemos que estamos acá con este peso. Vamos a hacer como la misma posición de un peso muerto para carga y activar cadera. La misma posición de un peso muerto. Pierna, pies ancho de los hombros, talones apoyados. Lo que hago, el peso pegado a mi cuerpo, no por allá. Bajo a la altura de las rodillas. ¿Ok? Con el peso hasta la altura de la rodilla. Lo puedo agarrar acá, acá. Si tengo barra, con la barra. Y desde ahí, tiro un poquito la nalga hacia atrás. Desde ahí, ¡pah!, me devuelvo. Me devuelvo. Empujo con la cadera. Empujo con la cadera. Contraigo glúteos, muy parecido al primer ejercicio que hicimos. ¿Ok? En 3, 2, 1. 15 también. 3, 2, 1. 1, 2. Contraigo duro glúteos. 3, 4. Conciencia muscular. 5, 6, 7, no bajo tan, no voy hasta tan abajo, no estoy haciendo un peso muerto para piernas, para glúteos, listo. Mi enfoque aquí es glúteos, no piernas, obviamente están involucradas, pero mi enfoque son los glúteos. Entonces bajo hasta las rodillas, me devuelvo, hasta la rodilla, me devuelvo, rodilla, me devuelvo. 10, 11, talones apoyados. 12, 13, 14, 15. Nuevamente repito, no voy tan abajo porque no es para mi zona posterior de pierna, es para mi glúteo. Entonces, hasta rodilla, hasta la altura de rodillas más o menos, empujo cadera, subo y contraigo duro glúteos. Para que le queden las nalguitas así como a esta señorita. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Para que te queden, ¿verdad? Así como esta nalguita. Ay, ay, ay. 15 más, 3, 2, 1. Vaya pues para allá. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, duro, duro esos glúteos. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué belleza de rutina! ¿Sí o qué? Entonces, estos ejercicios son de mucha conciencia muscular. La capacidad de conectar el tejido muscular que estoy trabajando con mi mente para mandar ese estímulo, ese trabajo, ese enfoque. 3, 2, 1. 1, 2. Contraigo, contraigo, bajo, subo, contraigo. Bajo, extiendo, subo, contraigo. Bajo, extiendo, subo, contraigo. Cuando bajo, tiro hacia atrás un poquito la nalguita. Subo, contraigo. Subo, contraigo. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ya ahorita les estaba diciendo el tema de la celulitis. Celulitis moderada, totalmente normal. Es más, se ve atractivo, se ve como que, no sé, tiene algo. Que muchas están en películas cero celulitis. No. Incluso con un poquito moderado se ven atractivos esos glúteos, esas piernitas con... No sé, es algo evolutivo, reproductivo. Llama la atención. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Concentradita. 6, 7, 8, 9. Contraigo duro esos glúteos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente, excelente. Estás haciendo súper bien. Ahora, vamos a la colchoneta. No traje colchoneta, no importa. Ojo, recomendación. Usted sí, desde colchoneta, para que no se vayan a lastimar la espalda. Listo. Vamos a hacer elevación de cadera. Ayúdame un poquito acá. Ahí me ven mejor, ¿cierto? Ok. Vamos a hacer elevación de cadera. Pero creo que en uno de los recientes capítulos lo hicimos también a una sola pierna. Entonces lo que hago es que el peso acá, mi zona media, elevo. Bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. 10 y 10. 10 por cada pierna. Listo, por cada porción de glúteo. 3. Así que por cada porción. Por cada lado. 3, 2, 1, 10. 1. Subo, contraigo. Duro. 2. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. 1, 2, 3, 4, subo, contraigo duro. 5, 6, 7, 8, 9, ay, 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 cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, ay, ay. O te fue, tercer ejercicio, ¿cómo te fue? Excelente, de maravilla. Ahora, cambio, la mancuerna, esta la hemos hecho muchas veces, mancuerna detrás de mi rodilla, en este fosa popliteo. Listo, entonces lo que hago es desde acá, este movimiento, si no tengo mancuerna, o con el tarrito, lo que sea que me estoy poniendo acá, no me da para hacerlo, no importa, lo puedes hacer sin peso. Y también puedo utilizar acá las pesas tobilleras, puedo utilizar bandas elásticas, ¿ok? En 3, 2, 1, 10 y 10, 1, 2, controla los movimientos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Un momento que no traje la otra mancuerna. Me cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. ¿Cómo vas? Ojo, conciencia muscular. No hagas los movimientos por hacerlos. 3, 2, 1. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Cambio. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, ay, ay! Fábrica de glúteos. Hoy abrimos la fábrica de glúteos. 1, 2, 3. Glúteos de acero, glúteos grandes, glúteos tonificados. Vamos. Glúteos duros. 4, 5, 6, 7. Movimientos controlados. 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Cambio, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, sigo. Vamos, sí puedes. Una rutina caserita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Última. Bien hecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se siente o no se siente? ¿Se siente o no se siente? Claro que se siente. Vamos más bien que un berraco. ¿Sí o qué? Como dirían mis hermanos mexicanos, es una rutina bien mamalona. ¿Sí o qué? Bien perrona. Le estamos echando los kilos. Muy bien. Muy bien. Un momento. Tomen agüita. Ok, bueno, seguimos. Las que ya lleven tiempo entrenando conmigo, métale en peso. Adrián, ¿por qué no hacemos rutina con peso? La que le tiene que meter peso sos vos. Yo solamente te estoy usando los ejercicios, ¿ok? Entonces, métale mancuerna, disco, barra. No tengo esto. Es como una botella y la lleno de arena o de agua, algo que le genere peso. ¿Listo? Estamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Ojo pues. Atrás, subo, contraí. Atrás, subo, contraí. Ojo pues. Momento. Atrás, subo, pa, contraí. Atrás, subo, contraí. Cuando voy atrás, cuando llevo atrás, alineo rodilla con talón. ¿Ok? Y pa, contraí. Conciencia muscular. Te lo voy a hacer con peso. Supongo que tengo dos mancos acá. O el peso acá. O acá la barra. Como ustedes acomoden el peso. Que quede siempre aquí en su centro de gravedad. 3, 2, 1. 10 y 10 por cada lado. 1, 2, 3. Muy bien. 4. Dale. Quédate a correr. 5, 6. 7, muy bien. 8, 9, 10. Dana, venga, sea el peso mío en esta serie. 1, 2, muy bien. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal? Es un ejercicio que también involucra, obviamente, pierna. Pero ¿cuál es mi enfoque? Dana, ¿cuál es nuestro enfoque en este ejercicio? El glúteo. ¿Sí o qué? El glúteo. Ok. Disculpa, pero es que...
ella también quiere salir en el video. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subo, contraigo, 8, me toco, toca el glúteo arriba, 9, 10, y era así, o me faltó uno. ¿Para qué me toco? Para sentir la contracción e ir ganando conciencia muscular. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo vas? ¿Quién dice que desde la casa no podemos mejorar nuestro cuerpo, glúteos, piernas, abdomen, brazos, espalda, hombros, autoestima, seguridad, estética, salud? ¿Quién dice que no podemos hablar desde la casa? Garantizado 100% con la rutina de Adrián Medellín, el favorito, tu favorito, directamente de Medellín, Antioquia mía. 3, 2, 1. 1. 2. ¡Sí puedo! 3, muy bien, muy bien, muy bien. 4, concéntrate. Imagina que estás como dentro de esas fibras musculares del glúteo. Subo, contraigo. Bajo el hombro, subo, contraigo. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, no tengo equilibrio, me sostengo. Equilibrio, me sostengo de una silla, un bastón, la pared. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ve, ya no se llevó el tarro. Ah, no, lo dejo por acá. Pero voy a utilizar esa mancuerna. Pies más ancho de los hombros. Ok, no tan amplios. Ancho de los hombros. ¿Por qué digo que no tan amplios? Porque no todas tienen la conciencia, una buena técnica, una buena ejecución. Entonces las rodillas se le tienden a ir más hacia adelantico. Entonces, no una amplitud normal, sino un poquito más ampliecito. Entonces ahí sí a la mayoría le va a dar. Rodillas hacia los diagonales, perdón, punta de pies, diagonales, rodillas, dirección, punta de pies. Y lo que hago es que bajo, empujo de los talones, subo contra el glúteo, subo contra el glúteo. Ok, en 3, 2, 1, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, subo, 8, 9, 10, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, subo, contraigo, duro, glúteos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ay, 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 ¿cómo te está yendo? De maravilla, excelente. Una de las claves para mejorar es la actitud con la que yo haga el entrenamiento y en general cualquier cosa en la vida. El trabajo, la universidad, la familia, la casa, la relación. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Muy bien. Muy, 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 muy. Muy bien. Vamos, 3, 2, 1. Métale ganitas a eso, vamos. 1, 2, empujo el de los talones, subo, contraigo glúteos. Empujo el de los talones, ¡pra! Subo, contraigo glúteos, subo, contraigo glúteos. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio también involucra bastante piernas. ¿Cuál es mi enfoque? Glúteos. Por eso necesito ir desarrollando, ir mejorando mi conciencia muscular. ¿Ok? Una vueltica, una vueltica, una vueltica. Ay, ay, ay. Sigue así. Y en unos mesecitos se van a decir, vos te hiciste implante, ¿sí o qué? Te hiciste una cirugía. Te hiciste transferencia. ¿Cómo se llaman? Lipotransferencia. Y vos, ¿cuál lipo si no tengo plata? Sigues entrenando con Adrián Medellín. No tengo para la cirugía. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ojo, yo soy uno de los que está a favor de los procedimientos estéticos que te quieras hacer, siempre que sea con un profesional, en una clínica estética reconocida, ¿ok? Con un médico, cirujano, certificado, reconocido, no en una clínica esas de muy underground, muy de garaje, muy de, ¿cómo se dice? Muy de... ¿Ok? Porque si no, entonces ahí sí estás poniendo en riesgo tu vida. ¿Listo? Otra cosa, si tienes la posibilidad económica, tienes los recursos y te lo quieres hacer, ¿por qué no hacerte? Hay gente que critica eso. Yo que es, cuando uno no tiene plata, lo único que le queda es criticar, ¿cierto? No, mentiras, mentiras. Pero si tienes los recursos, hazlo. ¿Ok? Si no los tienes, concéntrate en más que martirizarte en un montón de cosas. Preocúpate, buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Ok, bueno, vamos a hacernos, lo iba a dejar hasta acá, pero vamos a hacer el bonus track, que ahora último le estoy dando el bonus track, la ñapita, como una encimita. Ok, entonces, elevación de cadera, vamos a hacer 40 repeticiones, seguidas, pero con conciencia muscular. Ok, ahora lo hicimos individual, unilateral. Ahorita lo vamos a hacer con las dos piernas. 3, 2, 1. 1, 2. Seguiditas, pero contrayendo duro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Subo, contraigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quédate arriba, sostengo 10, 9, contraigo duro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Quédate en la colchoneta. Quédate en la colchoneta. Personas que necesiten más, ¿qué van a hacer? Se van a volver al inicio del capítulo y van a repetir. ¡Oígalo! Y van a repetir todo lo que acabamos de hacer. El resto lo vamos a dejar acá. Vamos a aprovechar ahí para estirar. Entonces, ahí sí me ven ahí. Pierna derecha sobre la izquierda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, pierna izquierda sobre la derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
llevo rodillas hacia el pecho, si Dana me deja, pues, rodillas hacia el pecho, levanto la cadera para estirar toda esa zona lumbar, cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Arriba, despacio, para que no te marees. Y recuerden, bueno, vamos a hacer el agradecimiento primero. Y ahorita un par de recomendaciones cortíticas. ¿Listo? Entonces, posición de agradecimiento y decimos: nuestro Creador, Padre, Rey del Universo, te damos muchas gracias por esta nueva rutina, por esta nueva mañana, por esta nueva tarde, por esta nueva noche, en el que hemos podido cuidar nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo es un regalo que nos diste a cada uno de nosotros y que el mínimo agradecimiento que podemos hacer es cuidarlo. Y qué mejor manera que a través del entrenamiento. Pero es gracias a ti que podemos movernos, es gracias a ti que podemos escuchar, es gracias a ti que podemos ver, es gracias a ti que podemos respirar, que podemos sudar, que nuestro cuerpo pueda responder ante este tipo de ejercicios, de entrenamiento, de rutinas. Gracias por darnos un dispositivo digital, un teléfono, una tableta, un televisor, un computador, y poder conectarnos para ver este tipo de capítulos de entrenamientos que nos ayudan a mejorar en todos los aspectos. Agradecemos por cada plato de comida que todos los días está sobre nuestra mesa. Agradecemos por cada vaso con agua que todos los días está sobre nuestra mesa. Agradecemos por cada uno de nuestros seres queridos, nuestros familiares y todas las demás personas que también apreciamos. Te agradecemos por nuestras viviendas, te agradecemos por nuestros negocios, te agradecemos por nuestros trabajos, te agradecemos por nuestra parte educativa. Gracias, gracias por cada paso, por cada respiro, por cada cabello. Gracias y por favor escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián me dice gastando nuestras vidas. Amén, familia. Bueno, culminamos esta maravillosa rutina desde la casa, rutina 100% efectiva, 100% caserita. Efectiva para todo el mundo, desde las más pequeñitas hasta las más grandecitas. Y recuerden que no son rutinas solamente para mujeres, son rutinas también para hombres, pero acá nos enfocamos, o yo me enfoco, en resaltar mucho y en hablarle mucho a las mujeres, porque las mujeres, por su estructura hormonal y por su estructura mental, y no es, bueno, no voy a mencionar eso, tienden a ser de pronto un poquito más emocionales, un poquito a veces que necesitan como más. Los hombres es al que somos más lógicos, más racionales por nuestra estructura hormonal, fisiológica, mental, a nivel cerebral, todo eso. Entonces a veces hay cosas que pronto no nos afectan tanto emocionalmente, mientras que a las mujeres sí. Entonces acá siempre le estamos dando como una palabra de aliento, y además porque las mujeres son muy berracas, son trabajadoras, son emprendedoras, son buenas madres, son buenas hijas, son buenas esposas, buenas colaboradoras en una empresa, mejor dicho, hacen de todo, una maravilla. Hay unas que no, yo sé que hay unas que me están mirando ahí que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, son meros parásitos, pero acá también las trato. Hombre, póngase a trabajar. Si usted tiene una hija que no hace nada, que no le colabora en la casa, que no quiere estudiar, que no trabaja, hay que tallarla. Igual, si tiene un hombre, con mucha más razón, talle ese man. O mándemelo a mí que yo lo tallo. Yo lo pongo a que se mueva. Ok, entonces, acá consentimos mucho a las mujeres, pero también son rutinas para los hombres. Buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Si no consumes carne porque eres vegana, entonces ve a tu tienda vegana de confianza para que te recomiende las mejores proteínas veganas. Preferiblemente siempre hacerlo bajo la asesoría de tu nutricionista, porque recuerden que cuando somos las personas que son veganas, hay, bueno, aunque muchos dicen que no, pero sí hay ciertas deficiencias con respecto a ciertos nutrientes que no están recibiendo y se tienen que suplementar, ¿ok? Entonces, eso lo ven con su nutricionista. ¿Qué más les iba a decir? Buena ingesta de, si eres delgada, y bueno, y no necesariamente si eres muy delgada, pero los carbohidratos, si quieres construir piernas, si quieres construir glúteos, que es el capítulo de hoy, los carbohidratos son unos aliados. Las mujeres le tienen miedo a los carbohidratos.
son unos excelentes aliados a la hora de construir masa muscular y mejorar nuestra estructura corporal. Si ya eres una persona con sobrepeso, con obesidad, un poquito gordita, ahí sí los carbohidratos siguen siendo mis amigos, siguen siendo nuestros aliados, pero lo vamos a consumir en porciones más pequeñitas, ¿ok? Pero la proteína sí no puede faltar. Hidratación, verduras, vegetales que nos aportan micronutrientes, ácidos grasos esenciales o grasas saludables, un buen descanso, una buena recuperación, un buen sueño y darle la mejor cara a la vida, la mejor actitud frente a las dificultades. Todos tenemos retos, todos tenemos retos. La diferencia entre un ganador y un perdedor es que el ganador, así el reto esté muy difícil, lo afronta y trata de ponerle la mejor actitud y salir adelante. El perdedor, como tiene una mala actitud y su pensamiento es negativo, se deprime, se entristece y no está mal, no tiene nada de malo que un día estés triste. Lo que tiene mal y lo que no se puede volver una normalidad en nuestra vida es que pasemos 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas, un mes, enterrados en la oscuridad, enterrados en la desesperación. Eso sí no lo puedes permitir en tu vida, porque somos hijos de un Dios creador, es decir, que nosotros también podemos ser creadores de una mejor vida para nosotros, ¿ok? Recuerda seguirme en mi canal en YouTube si no lo has hecho, Adrián Medellín Adrián con Y. Activa campanita de notificaciones, déjame tu mensajito, déjame tu like. Si no te gustó la rutina, déjame un dislike, déjame recomendaciones para futuras rutinas acá en los comentarios. Facebook, me encuentras como Adrián Medellín Entrenamiento, ¿ok? Facebook, Adrián Medellín Entrenamiento, igual, Adrián con Y. Quai, Odyssey, TikTok, como Adrián Medellín. Y recuerden que en Instagram, como Adrián Medellín, Adrián con Y, tenemos un contacto mucho más cercano por allá. Me encantó estar hoy con ustedes. Mírame, mírame, te quiero mucho, te quiero mucho. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!